tay nak ñi nek fi ci Barcelone nek ko xamni je dirais c'est un grand monsieur nek ko xamni artiste bu mag la nek ko xamni mi ngi liggéey lu am solo jëmele ko ci africain yi jëmele ko ci sénégalais yi en matière de musique en matière de tout koku moy kan moy Keba Kanté un enfant de la Casamance quelqu'un qui s'est battu quelqu'un ko xamni di gën xam lu bari ci mom quelqu'un vraiment à qui aujourd'hui on va donner notre micro et à côté de lui il y a une grande personne une personne plus importante par Keba et après di gën xam lutax Keba va vous présenter cette personne, l'importance, parce que si deux personnes marchent depuis 18 ans, d'ici 8 ans ensemble, il faut tourner le disque Koko Barle. Si on a mis tout de suite, on a mis le aussi. On a dit qu'il y a un micro qui a été fait Keba. Hola, cariño. Hola. ¿Cómo ha ido? Muy bien. ¿Hace calor? Sí, bastante. Calor. Sí, bastante calor. Tiene un poco de base. Sí, o no. Tengo mucha sed. ¿Quieres? Yo un poco de agua. ¿El ponte agua? Sí. ¿Y el que quiere? A ver, ahora se lo tomará. A ver, ¿qué quiere? ¿Llamar qué quieres tomar? Sí. ¿Qué ha dicho mi madre? Buah. Que mañana ya tiene la comida preparada. Uh-huh. Y entonces, que el martes irá a Libia. Sí. Y entonces, como tiene la comida, pues digo, yo sí puedo pasarle como va la Miriam. Sí, sí. Y hasta ahí luego me ha dicho que para mi cumpleaños y vamos a hacer algo, digo, podemos hacer la merienda. Bueno, si quieres, sí, está bien. Y al médico si me ibas a acompañar tú. A Carmen quiere venir ella. Sí. Pero entonces sí, también puedes venir tú, ¿no? Mejor. Hombre, sí. Claro. Porque depende de lo que digan. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque depende de lo que digan, tenemos que mirar el viaje a Berlín. Ya. Sí. A ver cómo están los billetes de después avión. Después del día 20... No, el 28 del médico. 28. Depende de lo que diga el médico, le tengo que decir que si puedo subir con la presión del avión. Buah, a ver si vienen esos de las persianas. ¿Y los de la persiana? Buah, antes. Pero igualmente podemos ir a la avenida de la UDI y que vengan ellos y lo hagan. ¿Sabes? Ah, vale. Hacer. Pues sí. Sí, sí, sí. Wow, que va ni bayre que está en que presente yo voy a ir. Wow, wow, wow. Que va muy Wow, alors oui, salam alaykoum sama bokk yi ma ngi len nuyu len jaajeufal bu baax baax man ma ngi tuddu MC Keba bon Keba la tuddu nak mais nak fi ci artiste bi mom ñu may tuddé MC Keba donc man bima fi ñé Espagne fi defena depuis 2002 la bima exé nak fi ci Espagne bon ñi ma ñëk xamanté ñi nga xamanté né ñi liggéey ci école bon ñu don ñu bax ci man dañu nek ño xamné vraiment biñ ma xamé content na ci ñom bu baax parce que dañu nek ci école bi di joxé ay immigrants yi nga xamantene dañuy ñëw fi Europe ñi leen di mëna jàngalé ci lak espagnol ci lak anglais ci lak français ak nu ñu mëna am lu ñuy def ci biir dëkk bi voilà parce que fi bo dékul lak do mëna def dara même liggéey sax do ko mëna def il faut nga xam loy wax il faut nga xam luñ lay wax nga deug tamit même usine yi ci impressa yépp loolu lañ mel donc loolu tax man bima nekkon falé di jàng nak école bi nga xamantene fi ñu ngi koy tuddé la scola de adultos donc nonu nak fofu la xamantene daw si nga xamantene ki mu ngi tuddu monse voilà mang la koy signaler sax comme ça ngeen gis nga koku dafa don sama professeur premièrement voilà mom mo nek non bon donc nak amna ci mbett barako parce que jappale nañ ma bu baakha baakha baakh après nak ñu am relation bo xamné bon yalla def na ci jamm bu ñu dem bu Afrique
mag mom té mom xamulon afrique bon xamna fa mais musufa won musul na fa dem waye instant yoyu bim fu demone depuis 98 la won 2018 bobu 98 donc 98 ngén bal man nak dama xawu djum parce que 98 bon la fa djékkone djem bobu man jogéwuma sénégal sa pour ñëw fi europe donc ndaw si mom dafa def aduna bi fu beure fo xamantene musul na fa dem ay india ay fu beure fo xamantene ñom dañ dan genné fi di dem fu beure di len di jappalé quoi comme genre école yi xam nga éducation bien donc man bima ñëwé fi nak xamanté ak mom 2002 munema ah man ma ngi won sénégal mané ko non bul déggone munema ankay et puis man ma ngi won sa ba sa dëkk mané ko bul déggone munema casamance mané ko dama xawa jallé munema ankay né ko na casamance parce que dañu don ay groupe yo xamné dañuy dem fofu di len di jappalé askan wi ñi nga xamantene bon pour ñu tabax len ay école affaire yu mel non ñom loolu lañ daan doxé quoi mais ay groupe la ñoo bon man bima xanté mom ci école bi wax dégg la dafa nek ko xamné ku baax ci man du man question hein parce que amna ñu bëri yo xamné mom mo len di jappalé sa avant man ma xam mom mom amna noir yi nga xamantene mom mo len jappalé di len defalal ki té ñom mom xamulén ñu ngi peut-être ay gambien lañ sa am ño xamné ay sénégalais lañ mais dañ leen di jappalé nak defal leen kayit man loolu ma ngi koy soga xam après quoi mais bobu man insa yoy xamanté won ñoon bu ba mais man bima amé kayit nak bo xamanté mom expliquer ma lu bari mané ko d'accord fi nak bo waré dëkk fi li ak li ak li nga wara def da nga wara jank xam touti ñu mën la jox fo xamné da nga fa mëna liggéey tranquille parce que fi bo jangul déko lak pour nga liggéey xana nga dem fele ay jélé ay mandarin wala ay wala ay sitoli quoi xam nga donc nak lolu nek na ci mo xamné vraiment man ma ngi koy jaajeufal bu baax ba ci ndaw ci parce que ñom dañ ma jox classe donc yalla def na bama jang fi espagnol man de won espagnol bima ñew sénégal de won dara donc nak français tout race nak voilà ak touti anglais donc nak bima ñew fi bo ñom ñu expliquer ma lool yeb te man duma fay dara parce que fi bo fi ñewé dañ lay obliger pour comme ça nga mëna jang dekkante ak nit ñi mëna am liguey gratis lay don lool yeb free la won man duma daan fay dara ben université amul fi ko xamné dañuy fay xaaliss pour ñu jang donc loolu dafa nak lo xamné c'est très important et bi ñu ngi leen jaajeuf bu baax baax ci lolou ngeen bal ma ci affaire bien donc bima ñëwé ñu expliquer ma affaire yépp ma nga commencé di liggéey amanté ak mom ma ak mom dama nañ ba afrique mu jappalé wa dëkk bi mu né mo bon donc man xamna né sa fi parce que dañoo am organisation bo xamné fi ci biir dëkk bi mënun nañ ko ci def mais ñom ci seen affaire du kaw nonu tamit quoi lolo tax do ko meuna expliquer ñu bari mais nak mu ngay préparer lo xamné pour wa dëkk bi comme ça mom mu mën leen jappalé bu baax lim may wax ci xolam mu ne ma fi man suma nexé sax seen dëkk bi fi chaque fin de mois liñ may jox man sama salaire mën na ci xaj ñaar sax après lolou day don lu bax quoi comme ça wa deuk bi ndax jigen yi ñu am mëna am lu ñi mëna def mané ko lolou c'est très non lolou baxna trop donc nak ñu ci affaire yoyu mais ba légui mu ngi ci donc mënuma xam nak peut-être suba lañ koy def wala gënaaw suba waye nak lolou mu ngi ci donc dafa nek lo xamne bu nekké ci secret ki wo dang koy bay ba mu jall waye nak ñu am lo xamne nek lo am solo mbokk yi ñoko dégg lo wéni sur cette télévision Adey TV waye légui dama bëgg ci kaddu yi waye ban gërëm nga am ak li mu def yépp ak jofé li nga am ci mo nga waxo ci espagnol mo xam li nga ko wax waye action te voy a decir lo que había dicho en Olof ahora ya te lo diré en el español Pues le estaba explicando yo mi vida, cómo era. Cuando llegó aquí, empezó la escuela de adultos. Estaba con vosotros, me estaba enseñando a todos. Pero no solamente a mí. Enseñáis a todo el mundo, todo lo que viene de África. Y tú había ayudado gente que yo no conocía, esta gente, y que había hecho papeles a esta gente. Algunos que son de Gambia, algunos que son de Senegal, algunos son de Mauritania. Bueno, vete a saber. Bien, y eso es una buena fe.
y tú no sabes dónde son, vale. Pero para estar en este centro y trabajar con la gente, ya sabemos que es duro, porque yo me lo he pasado. Y le estaba explicando que yo cuando llego aquí, empezó la escuela de adultos con vosotros, empezó a conocer a vosotros, entonces, y desde allí, y yo empezó a encontrarme unos trabajos, ¿por qué? Tengo que estudiar aquí, cuando vienes primero tienes que estudiar el idioma y no te pueden meter directamente en la empresa, primero tienes que estudiar. Estos estudios son gratis, entonces esto y damos las gracias. Y hay mucha gente, si tú no quieres estudiar, vale, pero aquí es gratis, sí. Eso es lo que le estoy diciendo. Y contigo, y tú habías ido a África antes que nos conocemos, sí. Porque tú habías ido el año, exactamente, el año 98. Sí. Y yo cuando llego el año 2000, entonces me había dicho, ah, yo he estado en África, de hostia, no puede ser, me dice mi pueblo, sí. En casa más, claro. Entonces, son cosas que, bueno, son destinos, ¿no? Y eso es lo que le dijo, digo, entonces, cuando empezó, y fuimos a casa más. Y dos o tres veces, y tú cuando llegaba, porque vais con los grupos, sí. Y cuando llegamos, y tú me habías dicho, mira, aquí en este pueblo, aquí yo no me importa que doy dinero para que las mujeres que están aquí, sí. Que están sufriendo bastante, y que podré dar mi mitad del sueldo para que viven un poco y hacen cosas de la cultura, lo que sea, para que tengan algo, ¿no? Exacto. Para ayudar. Entonces, lo que lo estáis viendo, eso. Pues esto lo que le dijo que ahora mismo, y se va a poner ella, para que vean que la buena fe es que lo que hace la gente y no es por nada. Pues eso, y damos muchísimas gracias a todos, porque aquí cuando llegas, bueno, sabemos que todo sitio, cuando estás en Senegal, si quieres estudiar, tienes que pagar, eso está claro, y cualquier sitio. Pero el buen trabajo que hacéis vosotros, nosotros damos muchísimas gracias a esto. Por eso se le digo, y voy a volver a explicarlo en español, y para que tú entiendas bien lo que yo lo había dicho. Muy bien, de Olof. A ver si entiende un poco de Olof. A ver si aprende Olof. Hola, me llamo Montse Adalid, y soy profesora funcionaria de primaria, y conocí al que vacante en el 2003 en una escuela de las franquesas, una escuela de adultos, porque había un asentamiento senegalés y gambiano. Allí nos conocimos, era una escuela pública, yo daba clases de castellano y catalán, y nos conocimos ahí. Y la verdad que la enseñanza era gratuita, y desde que vino Keba, movilizó bastante a todos los inmigrantes para que se formaran en castellano y catalán. Porque sí que es verdad que conociendo el idioma era mucho más fácil encontrar trabajo. En la escuela, aparte de enseñar castellano y catalán, yo personalmente ayudaba a toda la gente que necesitara alguna cosa, arreglar papeles, situaciones irregulares, y como teníamos contacto con la Generalitat, nos pedían ayuda porque era más fácil conectar con asistentes sociales y arreglar algunos problemas. A partir de ahí, yo ya había ido a Senegal y Gambia, y al conocer al Keba, en el 2005 nos hicimos pareja y nos fuimos para Senegal, a Casamance, a un pueblo que se llama Mísera. Sí, sí. Yo, al ver la situación de las mujeres en su pueblo, me ofrecí a ayudarles todo lo que pudiera. A partir de ahí hemos ido haciendo pequeños proyectos, él y yo solos, sin ninguna organización y con nuestro dinero, claro, que no nos importa donarlo. Y hemos ayudado a las mujeres, ¿no?, a hacer un huerto, que ahora ya sacan producción y pueden vender los productos a otras personas, por lo tanto empiezan a tener independencia económica. Y ahora el próximo proyecto es hacer los pozos de agua para el huerto y, si podemos, para todo el pueblo, porque no tienen agua potable, y preparar una pequeña granja de gallinas para que las mujeres sean
autónomas e independientes. Y esa ha sido nuestra pequeña vida conjunta. Estamos juntos, llevamos 18 años. La verdad que queda súper buena persona y estamos muy contentos. Y seguiremos los proyectos, ¿no? Sí, poco sí, a poco. Sí, claro que sí. Ajá, wow. Alors, wow, dafa melni lu ki wax lu ndax si wax loy ni, wow, mo selu mo ni mom lañ fi nekké diko def. Donc mom lepp limu wax moy lima lañ wax sank rek. Wow, mom ñu mu daan jappalé en même temps biñ fa démé Sénégal mom dafa gis ni fi jigéen yi nga xamantene ñu ngi nek di souffrir. Donc mom dafa bëgg parce que amna lo xamné fi moy comme luma leen di wax rek. Wow. Ndax nit ki bu ñëwé bon mu ne la dama la bëgg jappalé comme ça nga mëna am li loolu mom benen affaire la. Wow, loolu mom mën nga ko dañuy sante Yalla bu baax baax. Donc lu mo wax moy loolu comme par exemple bon ndox yi nga xamantene ndox robinet bu baax nga xamantene ñun falé ay téen lañ yor. Donc téen yoyu da ngay am ay microbe gis nga téen yoyu am na ñoo xamné am xalé yu bari yo xamné dé nañ ci problème ci téen yi parce que ndox biñi naan ndox bobu boko xolé c'est que boko xolé ci lupa nga xol da ngay xam ni ndox bi amna lu fi né mais comme ko ndox bi duñ ko baxal duñ ko yeur duñ ko yeur ber mënuñ ko baxal. Donc légue num démé non moy lolu ndox bi dafa fort trop c'est pour xalé yi nga xamantene ñu ngi sogu juddu motax man wa Casamance la man fala dëkk ba té xamna bu baaxa baaxa baax lu fay daw. Donc amna xalé yu bari yo xamné dé nañ ci pour ndox mi. Donc lolu la ndax su baax néné dafa bëgg comme ça par exemple buñ def téne bo xamné dañ ci mëna génné comme par exemple ñu naan rek ay ki yu bax nga xamantene tanki ñu toppo wa kay ndox aqua potable. Donc lolu mo ken nak mais motax ñun xalé yu bari parce que bu ko gissoon mu ne ma donc fi mënu ñu programmer lo xamné comme ça affaire ndox bi ak ñu mëna def ak ay kajinas moy ñi nga xamantene ay poulet de chair ñepp xam nañ ko Sénégal poulet de chair yi nga xamantene bon nga def ko comme ça jigéen yi nek fofu ñom ñu mëna am lu ñuy japp ñu jëfëndiko. Voilà lool mo doonon xalaat tam bo xamné ak ay affaire courant yi nga xamantene bon comme ko du kenn nit mo koy mëna def il faut nga def demande bo xamné yow légui da ngay xaar bo jour biñ la naan na tal. Wax deug Yalla def na fa lo xamné man mi xalaat moko on parce que biñu demone Sénégal bon dañ dan and sa lego lek mu gis ko xamne xawa febar wala am nu mu deme nonu gaay ñu koy daw mom mu genné ay affaire joko wax deug Yalla lool man gis nako wala nit ki daanu gaay daw ba comme ko ñom xam nañ technique di jang nañ ko de ñew ba fofu joko karab am nu muy deme après waji day jok. Donc lool dafa nek lo xamne jappale nañ ñu bari ñoo xamne mom xamulen te man xawuma len sax waaw mais Sénégalais lañ. Donc lolu dafa nek lo xamné c'est très important ndax man boma jappalé sax même bu nekké sax 50 francs CFA man dama lay jaajeufal bu baaxa baax ndax nit ki mom nit la bu la nexé du la ko jox parce que voilà c'est ça quoi mom xalissam exactement mais su démé bo am yéné mu nan la am. Donc wala dama bu ko def li pour li donc lolu da ngay def ni même bu ko deful sax mais xalaat bu baax bu mu am lolou ma ngi koy jaajeufal bu baax ba diko rafetlo et puis su nexe Yalla yaakar na projet bi dana continuer et puis dana am lolou mom ñu ngi contane bu baax baax et puis ma ngi koy remercier bu baax baax mom Mose way lolou mom dafa nek lo xamne biñu démé nekul ni ki musul dem Afrika dem nañ fa plus de 3 fois ou 4 fois dem nañ yenen rew nga xamantene du Afrique voilà mais Yalla mom nit ku nek num la Yalla genné rek la. Donc man ma ngi koy jaajeufal bu baax baax ak ñi nga xamantene ñu ngi bëgg duggal seen lox comme ça di jappalé Afrique loolu nak dafa nak lo xamné c'est très content ma ngi contente bu baax baax ci loolu parce que nit ki mo mel nonu way nit ki mo mel non man dama yaakar ni ñak comprendre la parce que man mi ci sama bop ñun wax deug Yalla xolal rek buñ nekkon falé Afrique ñun dañ nan ñun dañu bëgg tuba rek ñun tuba rek lañ bëgg buñ nekké Afrique
voilà mais buñu ñëwé be fi mais nit ki do mëna c'est que luñu wara comprendre nit ñi ñëpp mënu ñu don nit ku baax mënul né amna ño xamné histoire rek lañu bëgg sa su né amna ño xamné yak rek lañu bëgg sa su né amna ño xamné dañoo bëgg rek job pour défar aadé yi ak jikko yi donc nak ñi di défar aadé yi ak jikko yi légui bu affaire bi démé bo finalement ñi nga xamantene di défar aadé yi ak jikko yi ñu dal sen kaw donc da ngay gis né buñ démé bo sonn rek dañuy bayalé légui fofu la yakaté bi am donc yakaté bobu fan la ñëwé buñ nan racisme donc racisme bobu pour man sax raciste bo nekké ko xamné nga né da nga raciste da nga ñaka xam dara rek waaw parce que bo nekké ku raciste raciste neku ñu ko xamné diw defa nek fi gis na ma wala ki musna xexak ben ñuulé lék man gis na ben ñuulé ma commencé diko jémé jaay raciste non 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 yow do raciste sax yow da nga am problème ak ben ñuulé nga bëgg bolé ñepp par exemple donc lool du mëna né est lool dafa melni comme ñun nga xamantene man ben tuwa mëna ma def lu ki ma dem fenen ñu xol ma benen d'accord mais lolou dama koy gis mané ki suma démé falé ké mom daf may jappalé parce que man amna ño xamné xolal ñu ma jappalé fi après dana len wone sax ko xamné defal nañ ma fi tamit kit koku dafa nek lo xamné tamit dé ligéy ligéy bu baax bo xamné dana len ko expliquer après mais koku nima jappalé sama mbokk la lay wax dé té koku tubab la nak koku sama mbokk yu sax jappalé ñu ma ci nonu nañ waxante deug parce que tay aduna bi sama mbokk yu bo amul duñ la xol sax té duñ la jégué sax xamnañ nu mu déwé nañ waxante deug rek c'est ça donc yow koku ko xamné koku nekul sama nekul noir comme moi et puis fi europe la nek dañu xamanté biñ xamanté mu défal ma lo xamné say ma amé problème mu jappalé ma ci donc fofu man yakarna lol la ñun ñu wëra nek comme par exemple famille ni ki bu amé problème ñu jappalé ba calé bu amé problème ñu jappalé mais pas pour ñun lak rek comme ça dañuy wax rek légui yow par exemple tuba mu ngi ni ñew na sa dëkk ma xol ben ma def ben exemple rek afrique tay ñun par exemple dañ neewon dañu dak tuba bi pour ñi ñibi ci mais xolal bu baax rek capital bo dem quoi liguey bo fa gis rek tubab yi ñoo ka fa def donc pour man damay nan quoi gaay dañoo yakamte pour dak len parce que ñom dañoo gis lo xamne ñene tubab yi luñ gis ñom gisunu ko sax bala ngay dak nit te yow mëno fa def dara man limay mère sax limay naxare moy ñun dak nañ tubab yi lek nekuñu fa ñun ñu fi nek ñun ci suñu bop ñun ñu ngi jaante doole ci suñu biir man bukuma ki am man ki bukuma kele am donc lolou dafa nek lo xamne soxor te gis nga boné tubab dafa raciste mais ñom ci sen biir amul parce que dañuy jappalante sen biir donc man da yakarna nit ki lolou la wara nekke da nga ni wara jappalante sen biir mais comme ko ñun jappalante won suñu biir legi nak ki ñew jël mu sacc mu ne non ben tubab momako wax te et puis ñun ñu ngi deug sa su ne ñu ne européen dañu jox afrique plus de ay 30 milliards 40 milliards dañ lañ ko lebal sax mais bay dañ lañ ko djegal c'est à dire que après ñom ci seen bop ñom ñoy ñëwaat encore ñu né ñuy jox xaaliss ni ñi baaxu mais lool moy lan et puis ñom ñu ngi jël xaaliss diko def seen business racisme fipp fo dem rek dang ko fay fekke mais yow bo donul yow da nga xam ni nga wara demé parce que fepp fo dem il faut nga fekk ko xamné dalay jaay ni man fi la nek man ma mom fi yow boko fi et puis bari na fi wala nga rombu nit sa mu xol la ni mu gis la ni noir wala quelque chose lol yeb am na fi mais biñi waxe ci nga xamantene dafa nek ci sen biir xol xam nañ ñulé dekant na ñulé ba paré bokku ñula ñu lay jaay ñu naan lan la ko français waxé ñu né hypocrite par exemple dañ lay wax lo xamné féké ñom sen biir no bëggu ñu lool donc lool dafa bari ci aduna bi voilà fofu lay daanalé affaire raciste bi nga xamantene dafa bari tay nga wax ci touti rek waaw nga wax ci espagnol tam di déggul lak bi
Wow, 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 c'est espagnol bi wow moy lolou rek moy li mo waxone sank rek moy affaire racisme algo el racismo que me está preguntando por ejemplo y hay mucho racismo hay mucho hay todos los sitios racistas cualquier sitio hay racistas entonces el problema es que el racismo para mí yo lo que pensaba que siempre y digo cada vez que cuando digas algo racismo es por algo pero son gente que para mí que le faltan tornillos o sea que claro porque tú puedes considerar cada uno a ver si yo nací en Japón yo soy japonés claro. Si yo nací en español soy español sí. Si nací en África yo soy africano pues claro oye hay veces y hay muchos problemas que traiga sobre el racismo esos son problemas que por qué yo no llevo con este y porque es chino voy a decir que todos los chinos son malos no y me he llevado muy mal un español me he peleado con él pero claro tú no estás peleando con todos los españoles me entiendes o no bueno el problema y vas a África espera, y igual lo mismo el problema es que tú tienes que conocer a la persona da igual el color exactamente pero que la gente allí no lo vean en África la gente allí no lo vean y tú vas a África y llegas y lo mismo y llegas aquí a España y veas lo mismo ¿por qué? Hay gente que vas a encontrar gente estúpida porque es falta de educación exactamente eso es lo que digo pero claro el problema es que yo no tengo que pensar que por qué he encontrado un chino el chino me ha insultado o me ha dicho no sé qué me entiendes o sea que todos son malos no así no puede ser pero allí la gente le falta mucho no si puede decir que faltan educación ¿por qué? Una persona que no la conoces y no sabe ni dónde está. Mira, yo la verdad que cuando llego aquí a España y conozco mucha gente y conozco sobre todo son gente de aquí, gente de España. Hay gente que viene de otros sitios y que son africanos también lo conocen. Malí, Mauritania, Guinea-Bissau, Gambia, Senegal, todo. Pero claro, aquí también conozco mucha gente. Y no hace falta decir mentira, todos nosotros sabemos cómo vivimos aquí, ya lo sabemos. Bien, entonces, si tú y quieres ir con uno, y te vas con uno, pero lo que no puede acusarse, el negro me ha hecho esto mal, pues todos los negros son malos. Uno español, porque hemos encontrado, nos hemos peleado, pues todos son malos. Entonces, allí la gente, esto no, a mí, esto no me entra en mi cabeza, porque claro, yo... desde pequeño aquí he entrado a muchos sitios y voy con gente de aquí, voy con gente de cualquier sitio. Tengo amigos de chinos y tengo amigos, bueno, si te parece raro, ¿no? Pero tengo amigos de chinos, tengo amigos de españoles. Son súper buenas personas, hombre. Y la verdad, es realmente porque ya sé cómo son. ¿Entiende? Vale, ahora, yo había tenido también problemas con gente de aquí, claro. Pero que no me conocen, no saben dónde soy, ¿me entiende? O sea que es normal que a veces te encuentra uno estúpido y te mira por otra cara, tú te crees que claro, es racista. Eso también pasa. Entonces, la gente, por eso siempre yo digo, si tú vas bien y tú vas tranquilamente, nadie te va a hacer como, hostia, ¿quién es este? No. Pero claro, si voy así observando cualquier persona, da igual que estés en África, cualquier sitio que estás aquí, pues claro, la gente te mirará raro. Eso está claro. Por eso digo siempre, y cuando dice racismo, pues racismo son gente que le faltan tornillos, o sea, que no piensan. Porque si tú miras, por ejemplo, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, yo soy negro, ella es blanca, qué importancia tiene? Pero lo más importante es el dentro. La persona. Yo podría decir, hostia, este es blanco, no voy allí. Vale, me voy en el negro me va a dar un palo que te cagas. Claro. Claro, eso está claro. Entonces, y podría decir también, hostia, mira, y voy de este blanco... Si es bueno y tú lo haces bien, si es malo y te pega un palo y dices, hostia, todos son racistas. O sea que hay mucho que, falta como lo piensan, porque es falta de educación, yo lo sé, hombre. Voy contigo, yo he visto cómo es la gente, ¿me entiendes? Y África igual, aquí igual, yo lo he visto porque lo he vivido, ¿me entiendes o no? Ya sé cómo son la gente. Pero eso no puede decir que, ya sé con cualquier paso, bueno, hay sitios que no. Pero en la realidad,
y te encuentras mucho gente, menos, ¿eh? Ya cada vez menos ahora, pero claro, y encontrar mucho gente estúpido, eso está claro. No voy a defender ningún sitio porque todos los sitios son lo mismo. Y al final, lo que se lían siempre que están juntos, da igual que eres negro, eres blanco, eres árabe. Si tienes mucho dinero, si tienes mucho dinero y te lías con los Emiratos Árabes. Pero si no tienes nada, no puedes estar. Eso está claro. O sea que cuando pensamos mucho a veces... Pero sobre todo y luego, respeto, ¿qué va? Ya, pero es eso... Respeto. Ya, pero eso respecto... ¿Eres respetuoso? Me da igual blanco que negro que amarillo. Ya, pero eso la gente no lo sabe. ¿Por qué? Hay gente que solamente y escucha lo que le dicen. Igual, cuando me vieron a mí. Claro, sí, ya lo sé. Ya lo sé porque he estado yo. Yo tuve problemas allí. Exactamente. Y ya yo he estado. Entonces, y aquí lo mismo, claro. Y al igual te vas a China y encuentras lo mismo, ¿sabes? Luego cuando te conocen, la cosa cambia. Exactamente. Luego ya cuando te conocen, entonces ya cambian las cosas. Eso está claro. Cuando te conocen, te quieren. Porque somos iguales. Por eso digo, pues lo más importante es la persona, no es el piel. O sea que ahí la gente tenés que mentalizarlo bien, porque no es que hemos visto solamente un sitio. Hemos visto varios sitios, hemos visto varios países... Que no solamente, lo más importante es la persona. O sea que, hay eso. También un problema en África es que se piensan que tú vas con una blanca por dinero, muchas veces. Sí, eso sí. Y eso es un error. Ya. Porque mucha gente lo piensa. A mí me da igual que seas africano, que seas catalán, me da igual. Yo miro la persona. Pero eso no todo el mundo lo piensas así, tal como piensas tú. Porque eso es, ya lo sé cómo piensas tú, porque yo sé cómo es eso. Entonces, le he visto y le he vivido, y sea que... Pero bueno, siempre... Bueno, sí, siempre tienes que luchar la vida, es así. No pasa nada. Porque yo creo que son destinos. Y cosas, hay cosas que son destinos, por ejemplo... Yo creo que cada uno le gustaría, por ejemplo, yo sí estoy bien en mi país, yo no vengo, por ejemplo, a España, no, me quedo aquí en mi país. Pero tengo gente que está en adelante, está robando la población, por huevo, la población tenés que salir por luchar. Eso está claro. Bien, no quiere escucharlo o no lo quieren decir, pero la realidad está así, porque yo, la realidad, me gustaría estar en mi país trabajando tranquilamente y ahí ya está. Pero ¿por qué la gente tienes que salir para ir a buscar la vida? Lo que van a encontrar, y ahora mismo, y lo dice la gente, nadie te crees. Bueno, lo que te encuentras hasta que llegas aquí. Pero desde luego, y tienes gente buena y tienes gente mala, eso está claro. Y eso está clarísimo. No es ninguna broma, ninguna mentira. Porque si vives y lo ves, y no es una cosa que yo le he estudiado, no estoy aquí. He vivido aquí, he visto cómo son la gente de aquí y sé cómo somos nosotros y sé cómo son gente de África. Eso está claro, ¿vale? Entonces, para hacer la cosa bien, por eso yo siempre digo que por ser respetuoso y ser buena gente y ya está. Primer proyecto era comprar semillas en el pueblo y que el alcalde nos diera un huerto para que todas las mujeres pudieran trabajar y sacar producción. Eso ha costado mucho. Solo era para las mujeres, porque los hombres allí no cultivan los huertos. Ellos van al campo. El hombre también va. Pero en el huerto no. Sí, el huerto lo llevan las mujeres. Sí, entonces me pidieron semillas y herramientas. De momento les mandamos con el dinero, sí, cogieron sí, el sí, huerto. Sí. Sí. Hicieron, ya han hecho dos producciones de cebollas, sí, y las han vendido, han sacado bastante dinero. Entonces, con lo que sacan de dinero, lo vuelven a invertir. Y ahora están esperando que vayamos nosotros, sí, porque necesitan un pozo al lado del huerto. Que se haga agua potable. Para regar el huerto y hacerlo más grande. Sí. Y estamos mirando el proyecto de potabilizar en todas las casas de Mísera. Y el siguiente proyecto sería el de las gallinas. Allí las gallinas y el pan es muy importante en África, sobre sí, todo en Senegal. Ya, no y la producción de pollos y huevos allí da bastante dinero. No es por el dinero, es que sean autónomas para poderles
dar educación a sus hijos y que ellas no dependan de los maridos. Y ese es nuestro pequeño proyecto. Sí, sí. ¿Qué problema nos encontramos? Que aquí en España es muy difícil. O tienes que hacer una fundación o tienes que crear una asociación. ¿Qué problema hay? Que la gente da dinero a las fundaciones y a las asociaciones y ese dinero no llega a África. No llega, muchas veces no llega a África. Entonces, como vimos esto, nosotros, cuando tenemos un poco de dinero, lo invertimos en el pueblo directamente. Sí. Y entonces sabemos que ese dinero va concretamente al proyecto. Para los pozos sí que tendremos que ir, porque tienen que venir ingenieros sí, y así. Sí, sí. Pero estamos preparando el proyecto. Es muy lento. Sí. Y luego también abastecemos de medicamentos. Cuando vamos, normalmente, todo el mundo necesita medicamentos, porque allí la sanidad es privada. Sí, sí. Y ayudamos a toda la gente que podemos. ¿Y qué más hacemos? Sí, sí, sí. Y las gallinas. Y lo de las gallinas. Lo de las gallinas, los huevos, súper importante. Eso está muy bien para hacer. Si el pueblo tienes esto, está. Y sobre todo las medicaciones, porque allí la medicina es bastante complicada. La luz y la del agua. El agua primero es muy importante. Entonces, como habían hablado de los hospitales y todo esto ya llegará. Pero de momento eso está muy bien para. De momento, el agua y mandamos medicinas sí. que ellos no pueden comprar, porque ahí es un poco. Ellos viven del dinero que llega de Europa. Sí, sí. Porque la producción es claro. grande, la zona es muy rica. Casamance, por ejemplo, sería número uno en productor en mangos, pero los aranceles para pasar países son tan caros que no pueden exportar, un problema político, no sabemos, y entonces viven de la tierra. La producción es alta, pero el precio es muy bajo y les da solo para vivir. Y entonces necesitan de ayuda de Europa para seguir adelante y estamos en ello. Ya os iremos contando. Muchísimas gracias. Sí, wow. Wow, wow, moy lu ndaw ci wax ni rek wow lolou lañ ci nekké nak projet yi nga xamantene dang koy mëna def comme ça nga mëna jappalé ñu bëri wow parce que kanaw ñun bo xolé kiko ñiko wara def defuñu ko donc yow bo amé touti moyen même bo amé moyen so mëna demander sax boko demander kay mën la jappalé vraiment lolou dafa am importance quoi parce que waxtan nañu ci bari nga xamantene ñom ñoo joxe financement yi nga xamantene fi ci Catalogne comme ñi ñokoy organiser ñom ay profil lañ mais département nga xamantene fi ñi dem pour wax ko ñom il faut nga xaar len bo ñom ñu tontu la après ñu mën la jappalé lolou dafa nek lo xamné c'est très important pour ñun quoi parce que nekul ni ben dekk rek donc fi def nañ ko dekk yu bari fi Catalogne def na fi yakarna Gambia may gis benen dekk yi nga xamantene ñom ñoo def hôpital ñom ñoo dafa def lepp et puis dañuy jël fi nit ñi dem fa chaque 6 mois ki bu defé 6 mois après ñu indi ko kenen def 6 mois lolu espagnol ñom ñoko fa tabax ay catalan fi donc lolu dafa nek ño lo xamné c'est très important lolu bu amé ñun suñu dekk côté yoyu donc da ngay gis ni affaire faju bi daf ñu intéressé trop ñun duñu xol ko xamné dafa xéss wala dafa ñuul wala dafa blanc non ñun ñu ngi xol ki nga xamantene daf ñu mëna jappalé par exemple nga ñew ñu naan la xolal ñun li lañ am donc ñun lolo ñu intéressé voilà donc lolu dafa nek lo xamné c'est très important ñun ci jappalé bu baax ba inshallah bu nexé yalla projet bi dina dem bo ñu am luñu wara am kon nak mbokk yi ñoko dégg no ñoo gi sa do waxtan yi mu nek lo am solo moy rek taxaway yi xamni ay nit am nañ ko rawatina doomu afrika andak tam doomu catalan yi ñew rek tay lepp luñ fi wax rek ñeeru ñu afrique la motax c'est très important
tay suñu doomu rew ñi genn tay di xalat Afrique ñoño kenn mu len fay xamna nak dinañu wax ci lu bari dinañ dugg ci ay thème yu bari xamna fi ak suba dinañ genn fi tam dem ci dëkk bi gis wa dëkk bi xol dem fu nek tay alors fu nek ñu talal fa suñu micro dinañ sax gis yenen sénégalais yu xamni tay rek pour expliquer keba taxaway gi xamna keba amna ko soxna ci nañ gis yenen sénégalais ci yenen ni dëkk tam fu melni ay grano dies fu nek fenen fenen ak fenen ak fenen nañ gis sax même yenen espagnol yo xamni wala yenen catalan yo xamni tay nañ len jox suñu micro tam ñom tam ñox rek ci afrika kon nak mbokk yi ba ci kanam tuti